Exposición Nacional de China. Gracias a Socava, gracias a Estesilla, gracias a Fedetinas, porque se han consolidado nuevamente, han vuelto a creer en este país cabañista. Gracias, señores visitantes del exterior, los señores visitantes de todos los departamentos, las delegaciones que vinieron de todas las regiones de Colombia. Señores jueces, nos han respaldado. ¿Se han dado cuenta cómo ha sido? Unos juzgamientos imparciales, unos juzgamientos con profesionalismo. Pero esto tiene que decírselo un juez nacional elegido. El doctor Andrés López González le va a decir la clasificación y el resultado de esta competencia. Impresionante competencia la que acabamos de presenciar en el marco de la 25ª Exposición Nacional Equina Fedequina Colombia. De los caballos que tenemos en este momento en las pistas, todos de primera calidad, desafortunadamente se quedan dos caballos sin entrar en el marcador. El caballo 4 nos cometió una falta de intensidad, no se pudo tener en cuenta, y el caballo con el número 2 no le alcanza el puntaje para tener una cinta en la noche de hoy en esta competencia. Del resto de los caballos que nos quedan, el caballo cuarto finalista, un caballo fluido, un caballo de gran fortaleza en la pisada, pero quizás todavía con su juventud le falta un poco acomodarse para llegar en un futuro a dar más de lo que está esperando su montador, pero de gran presentación. El potro con el número 1 se hace merecedor de la cinta verde de cuarto finalista. Un caballo natural, un caballo que ha presentado unas pruebas de una manera impecable, un caballo suave, un caballo de gran fenotipo, pero un caballo que no tiene la fortaleza ni la reunión en la noche de hoy de los caballos que quedan por delante de él. Es el caballo número 8, para él con mucho gusto es la cinta amarilla del tercer finalista. El segundo finalista, un potro de gran desempeño, un potro que no ha cometido errores en la noche de hoy. También de muy buenas pruebas individuales, pero sin el pulimento de los caballos que quedan en una mejor posición. El caballo con el número 3 es la cinta roja del segundo finalista. Otro extraordinario caballo, un caballo pulido, un caballo de una buena mecánica, un caballo vistoso, un caballo que nos abrió la boca y ahí perdió el caballo un poco de elasticidad. El caballo se nos enterró en la competencia cediendo puntos. El caballo número 6 es la cinta azul del primer finalista. Indudablemente los caballos cabeza de este lote, los caballos de calidad excelsa en esta noche son los caballos número 5 y número 7, los caballos que tuvimos que mirar con detenimiento porque siendo extraordinarios los dos no nos podemos pegar muy parecidas, pero mucho más recortados dentro de la Guajira. Tenemos que llenarnos de motivos, tenemos que mirar la tabla de puntajes y hacer sumas y restas para poder decidir cuál de estos caballos es. Si bien es cierto que aquí hay un caballo de una mecánica extraordinaria, de gran pulimento, también es cierto que es el mismo caballo. Si ustedes recuerdan las pruebas individuales de él, cuando su señor montador lo sacaba de la tabla para regresarlo, lo forzaba un poco y ahí perdía el caballo la continuidad. Ahí se dio puntos el caballo. Si le vemos el tren posterior, también cede un poco de puntos en la velocidad. El caballo que está haciendo ventaja por no haber perdido la continuidad del ritmo del aire del paso en ningún momento y porque es un poco más veloz en su tren posterior, es el caballo número 7. Muchas gracias, señor juez, por la explicación. Excelente.